Muy bien, muchas gracias, Tommy. Vamos a meternos en la historia de los cuadernos, ¿eh? Esta historia que comenzó hace ya casi 10 días aproximadamente con la publicación del diario La Nación a través del periodista Diego Cabot. Cada día se conoce un capítulo nuevo. Ayer declaró el ex directivo de Techín, que quedó finalmente en libertad, convirtiéndose también en arrepentido. Y se conoció parte de la declaración que hace un día y medio ya hizo Ángelo Calcaterra. Sí, acá se agotó ya la discusión sobre si son fotocopias originales. Ya todo el mundo se dio cuenta que no tiene más sentido seguir batiendo ese parche, porque la validez de lo que escribió Centeno en los cuadernos ya está dada. Está corroborado por el propio Centeno. Y por todos los testigos que están diciendo, sí, yo puse plata, sí, o sea, eso ya pasó al el pasado. ¿La novedad cuál es? ¿Qué es lo que hay que mirar de lo que está pasando con los cuadernos? La diversidad de estrategias de los empresarios. Hay una diversidad. Acá esto es lo que te muestra que este caso es muy distinto. Acá no hay una corporación empresaria que actúa al unísono. Cada uno está probando otra cosa en su defensa. ¿Qué quiere decir otra cosa? Bueno, tenés unos que están presos y que no se arrepienten, no saben muy bien qué hacer, lo están pensando. Otros que les ganan de mano, se arrepienten y quedan en libertad. Otros que van a declarar, como Rudy o yo ayer, y no declaran. Dicen, no, yo no tengo nada que declarar porque yo no hice nada malo. Y después tenés lo que pasó en Techín, que es muy complicado. En Techín, el que está preso es Héctor Zabaleta, que era el administrador general de Techín, ¿no? Él se arrepintió. Quedó como imputado, una vez que quedó como imputado colaborador, salió. Pero ahí fue Luis Betnaza, que es una persona muy conocida en el ambiente empresario, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, era el lobista del grupo Techín, si vos querés, un hombre muy ilustrado a nivel político, que conocía mucho todos los entreterones. Y este hombre fue y acusó a Devido de haberlo extorsionado, diciéndole, vos tenés que ponernos plata para la campaña y nosotros te destrabamos en Venezuela la indemnización. ¿Te acordás la empresa del grupo Techín que expropió Chávez Venezuela? Entonces, bueno, como no, Chávez no le largaba, no le pagaba la indemnización, que terminaron siendo 2.000 millones de dólares, entonces nosotros te apuramos esa gestión, ese pago. Eso le prometió Devido, según Betnaza, ¿no? Entonces lo denunció por extorsión. Acá vos lo que tenés es que los empresarios, en lo que sí está habiendo una cosa bastante generalizada, es en sostener que la plata que ellos ponían era para la campaña. Sí. Esto es verso, quiero decirlo, esto es verso. Se supone que esto es una forma de disfrazar. Se supone que se aminora la condena si se comprobara que esto es no, así. Es por varios motivos, es por varios motivos. Ellos lo que están diciendo es esto: era plata para la campaña, era menos plata que la que dicen los cuadernos de Centeno, y nosotros la poníamos porque nos extorsionaban y nos apretaban con que perdíamos las obras. Este es el argumento. Sí. ¿Para qué hacen esto? En principio, para que la causa se la saquen a Bonadío y vaya a la justicia federal, perdón, a la justicia electoral, como si fuera una violación de leyes electorales, porque vos pusiste plata para la campaña. Segundo, suaviza todo. Tercero, esto le complace al kirchnerismo. Hay una coincidencia entre los empresarios que están diciendo esto y los kirchneristas. Ayer lo dijo la senadora, gerontocida, ¿cómo se llama? La que perseguía a Fight. La senadora gerontocida, Fernández Sagasti. La senadora Fernández Sagasti, ayer en la comisión donde se trataba el desafuero para Cristina, ella hizo suyo, estos son cuestiones, lo de los cuadernos es una cuestión simplemente de aportes en negro para la campaña. Ese es el verso que están haciendo kirchneristas y empresarios presos. A ver, Ángelo Calcaterra dijo no haber tenido vínculos antes de que Macri fuera presidente de la Nación, obviamente muy fluidos con el gobierno anterior, que se sintió muy presionado, que por eso lo hizo, que cree que el problema es más político que otra cosa, que lo habló con Macri, que le avisó que se iba a presentar ante la justicia y que Macri le dijo, hacé lo que tengas que hacer. Vamos a detenernos un minutito porque hoy en este sentido declaran dos figuras muy importantes, Tommy, por un lado Ollarvide y por el otro, ¿se acuerdan de soy yo? ¿Te acordás? Parrilli, con quien Cristina abrió y le dijo soy yo. Mira, acaba de salir Ollarvide para ir a declarar en el día de hoy. A ver.
Atención, no. Así no hablo. Pero, así no hablo. No digo usted, al que se porte mal, este garrotazo por la cabeza. No, tranquilo, no, tranquilo. Bueno. ¿Cómo amaneció? No. ¿Cómo amanecí y cómo me ven? Bueno, doctor, va a tener que ir a tribunales a ser indagado nada más y nada menos por mi abogado. Me estoy yendo. Bueno, ¿qué le va a decir a Bonadío? Doctor, ¿qué tiene que decir? ¿Qué le va a decir? Son unos loros. ¿Usted, doctor? ¿Loros? ¿Usted recibió a Lazarte acá en este domicilio? ¿Por qué no trata de loro, doctor? ¿Cómo? Es una falta de respeto, no trata de loro. Porque habla todo junto. Bueno, pero hable usted. ¿Usted? No puedo porque la causa está en secreto de sumario. Doctor, ¿qué tiene que decir de los cuadernos? ¿No está involucrado? Bueno, se lo voy a decir al juez, no a usted. ¿Usted cree que lo va a recibir Bonadío? ¿Usted almorzó con Barata, por ejemplo? ¿Me abrís? ¿No tiene miedo, doctor? ¿Teme por lo que se dice en los cuadernos de usted? Doctor, ¿pudo tener una acceso a esta información? Abrime, che. Una colega. ¿Puedo salir de ahí? Perdón, doctor. ¿Tiene algún tipo de termo? Doctor, ¿tiene algún tipo de miedo de no volver a su casa, de quedar detenido? ¿Qué piensa? ¿Por qué lo acusan? ¿Tiene algún tipo de temor? Bueno. Doctor, ¿por qué usted siempre es tan locuaz y hoy tiene tanto silencio? Porque hay secreto de sumario. Disculpame. Bueno, ahí estaba uno de los personajes, tal vez a esta altura, más bizarros, ¿no? Para lo que será la declaración en torno a este tema que es muy serio. Uno, Yarvide, que llamó loro a los periodistas y dijo que al que se portaba mal le iba a pegar un garrotazo y decía, abrime, le decía a su chofer la puerta del auto porque tenía que llegar horario a tribunales y no podía abrir y tenía esa horda de periodistas encima. Bueno, va a declarar el día de hoy, te decía también, aquel a quien Cristina trataba muy bien, recuerdan todos ustedes, ¿no? En su intimidad, las comunicaciones que se conocían y la forma en la que lo llamaba Parrilli, quien fue secretario general de la presidencia y después titular de la AFI. Vamos a volver en un ratito con este tema. Sí, Tommy. Así que recusó a Bonadío, ¿no? O sea, que lo quiso limpiar, básicamente, claro. Diciendo que en realidad le habían sacado mal el testimonio o le habían tomado declaración mal a Centeno, que en realidad no estaba permitido por la ley, se lo quiso limpiar, básicamente. No pudo bueno, hacer. Unos cuantos querrán limpiar en el día de hoy a Bonadío, igual que tiene sentados a todos personajes. Ese calificativo que usó Cristina con Parrilli, sí, es una de mis pocas coincidencias con Cristina. ¿Querés decir que es un perador? No, yo digo que coincido en el diagnóstico, coincido con Cristina Kirchner. Mirá lo que tiene Tommy atrás, porque decíamos sí, que es bizarro. Claro. Pues hablamos de... Ponelo, a ver, dale. ¿Se acuerdan? El bailecito de Yarvide. Claro. Dios mío, esto era... Recordemos con quién era esto. No quiero pecar, pero me parece que era el sindicato de taxistas, me parece. Claro, exactamente. No quiero pecar de... Pero acá era juez, ¿no? Con José Ibarra, no era ya juez. No, me parece que no, ya había renunciado. Sí. Igual lo teníamos. Igual no se nota la diferencia. No, fue siempre un papelonero. Hacía lo mismo. Lo teníamos ya visto bailando en sus momentos de juez y además había estado en los escándalos, recuerdan ustedes, ¿no? Allí. En los libros contados, las filmaciones en las que apareció Yarvide. Bueno, ahí está. Había practicado. Sí, acá estaba descolocado, ¿no? Acá ya estaba, con toda la jubilación, digamos. Extra millonaria que cobra por ser ex juez de la nación. Acá está representando la majestad de la justicia que él encarna. Sí, claro. ¿Esta es la majestad? Así se representa. Esto es la justicia que él encarnaba. Era una justicia realmente pintoresca, payasesca, bizarra, corrupta, venal. Esto era Yarvide. Yarvide protegido por el peronismo primero, cuando en el 2003 lo quieren voltear en el Senado y el peronismo le da los votos el día que se caen las torres. Sí. Ese día lo protegen. Y después de eso se convirtió en el juez multipropósito del kirchnerismo, que lo mantuvo a viento y contra. Bueno, y que ahí los tiene a todos sentaditos allí en el banquillo de los acusados. Nos recordaba Larry recién este bailecito de Yarvide, era festejando que le habían aceptado la renuncia y no había ido a juicio político, porque si no, no cobraba una jubilación como la que cobran todos los jueces, ¿no? Recuerden sí, ustedes, igual, iba a juicio político y era destituido. Que le digan a Yarvide que igual aparece en los cuadernos, digamos, cuando claro, él se comía, almorzaba en Puerto Madero, primero le hacía la previa, digamos, Centeno con Barate, y después llegaba Debido, ¿no? Digamos. Qué bien. Estás mencionado. Bueno, hay para todos los gustos.